partido. Hossam, que está con molestias, tampoco lo toca. Es normal, ¿no? Fíjate que yo, perdona, más que hacer pruebas, a mí me da la sensación que lo que hizo es, con lo que tengo del campo, esto es lo que puedo poner. Porque hasta me parece que la segunda parte no pensaba ni en pruebas ni en nada, sino sacar el partido y con la misma idea de lo que vimos con los jugadores. Es decir, a ver, ahora con lo que tengo del campo, que hace por mí, la segunda vez, a lo un poquito más adelante, y veía que se abra la banda. Pero decir, vale, pero vamos a hacer un modelo de utilizado por ejemplo a Iván Calero, que es un jugador que no le gusta, ¿eh? No está notando mucho, pero es un jugador que pasa a partir de la vida, así que es un jugador de banda que ha jugado casi todo el año más de la mitad de la que se ha destacado en banda, en una banda está en la calle, en la otra también es el ganchante que lleva aquí sin jugar. Pero bueno, al final el míster es el que saliendo y el que en un momento dado decide cambiar el dibujo, porque sabe que entre ellos puede pasar cualquier circunstancia que haga jugar un juego a lo mejor más aéreo, por el perro, y sobre arriba, cualquier cosa. Yo pienso que con el día más que tengo que jugar con claro que quieren si hubiese necesitado ganar. Está muy cerca de conseguirlo. De hecho ya lo estuvo. Cambios que introdujo de principio, le gustó el partido, le gustó el equipo, que bueno, que este punto nos sirve para acercarnos a, para acercarnos, ¿no? Para poner los segundos, y que bueno, y que era un partido trampa, porque el Hércules, no cojamos esa dinámica, por favor, porque el Hércules, bueno, pues es el Hércules, y era un equipo que estaba diseñado para ascender y mirar lo que se va a quedar sin jugar el equipo, ¿no? Y venía pues a salvar un poco los muebles de lo que ya es la temporada, ¿no? En ese sentido sí que es verdad. El Hércules es el Hércules y se juega para el aficionado, ¿no? El aficionado va al derbi con la ilusión de que su equipo que siempre es esa tradición histórica. Ahora, los más viscerales están pensando, pues, digo, es una oportunidad para machacarlo, ¿no?
poco jugador, porque arriba tiene muchísima gol. ¿Cumpleaños? Anda. Para armarme el proyecto, ya lo veo.
el contrato para mi guionista? Yo. Ah, lo está pensando. No puedes dejarlo así. ¿A dónde te crees que vas? Necesito que te ocupes de estar sin el teléfono al menos hoy. Ale. Encantada, Lorena, Clara. ¿En qué os puedo ayudar? Sueño.
entonces preguntamos por qué no lo hemos hecho antes. Algunos nunca tienen esa oportunidad. Por una buena razón simple. Siempre me he portado mal contigo desde que nos conocimos. Anoche me preguntaba por qué.
¿Esto? Yo. Yo soy mi barriga. Sí, túmbate un poco, yo no tengo prisa. Túmbate. ¿Aquí? No, se movía. Ponte ahí. Bueno, espera. Ya te quedarás durmiendo. Esto es muy extraño. La manta está de aquí, de este ladito. ¿La voy a poner aquí?
Sí, los anuncios que están. La apago.